Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Noche. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA para seguir derrotando la censura televisiva. Gracias a todos los medios digitales, radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal. Radio Corporación, 100% Noticias, Ticavisión en Costa Rica, Radio Voz y Notimat en Matagalpa, Radio Camuapa, Radio La Costeñísima en Bluefield, Radio Juvenil en Bilwi, Radio Libertad en San Francisco, California. Gracias también a Nicaragua Actual, Despacho 505, Artículo 66 y República 18. Desde este programa seguimos demandando la liberación de todos los presos políticos, el cese de la censura televisiva y la suspensión de la confiscación de Confidencial y 100% Noticias. Demandamos también el levantamiento del estado de sitio policial para que se restituyan plenamente las libertades democráticas, incluyendo la libertad de prensa y la libertad de movilización, para que se abra la discusión a una reforma electoral en el país. Esta noche hablaremos sobre la campaña de la Alcaldía de Managua para aumentar sus ingresos tributarios a través de una estrategia que algunos ciudadanos han calificado como terrorismo fiscal. ¿Cuál es la justificación legal y económica de la Alcaldía de Managua para imponer estos incrementos mientras la economía atraviesa por su tercer año consecutivo de recesión? ¿Y cuáles son las alternativas para los contribuyentes? Estarán con nosotros el concejal ante la Alcaldía de Managua por el Partido Ciudadanos por la Libertad, Selim Figueroa, y el doctor Julio Francisco Báez, experto en derecho tributario. Les presentaremos una entrevista con el periodista, poeta y documentalista español Daniel Rodríguez Moya, director de la película Patria Libre para Vivir, sobre el estallido de la rebelión de abril en 2018, que será estrenada el próximo lunes en París, Francia. Y al final del programa tendremos la canción de Luis Enrique Mejía Godoy en homenaje a las Madres de Abril y la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina. Empezamos con el reporte de las noticias con Cindy Regidoro. Hola, ¿cómo están? En el reporte de hoy les informamos sobre el intento de la Alcaldía de Managua por recaudar más dinero en impuestos, quiénes son los nuevos miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el avance de las reuniones entre la Coalición Nacional Opositora y los partidos políticos. La Alcaldía de Managua mantiene en secreto una supuesta revalorización de propiedades para aumentar las recaudaciones a través del impuesto de bienes inmuebles. En medio del tercer año consecutivo de recesión económica, la Alcaldía de Managua se propone aumentar en 370 millones de córdobas la recaudación tributaria, lo que representa un incremento del 11% en relación a 2019. La recaudación aumentaría en todos los impuestos, en particular el de bienes inmuebles. Para ello, están utilizando de forma secreta una supuesta tabla de revalidación de las propiedades realizada por catastro, con incrementos del 200 y hasta 300%, en un acto arbitrario, denunció la Cámara de la Construcción de Nicaragua. Los principales afectados son los contribuyentes de sectores medios y empresarios ligados al sector de la construcción de casas, carreteras, edificios de oficinas, apartamentos, centros comerciales y naves industriales, entre otros. Empresarios del sector dijeron que el aumento de los desembolsos en concepto de los elevados impuestos y la amenaza de cárcel en caso de no pagarlos afecta su actividad, aleja la inversión nacional y extranjera e implicará más despidos, aumento de la informalidad y hasta la venta de su patrimonio para continuar operando. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia anunció la integración de nuevos miembros. La organización que participó en el diálogo nacional y la mesa de negociación en el pasado y que ahora forma parte de la Coalición Nacional Opositora, anunció que incorporó a nuevos miembros propietarios y suplentes. La unidad sindical magisterial, compuesta por 32 sindicatos y 7 federaciones de docentes, pasa a ser miembro propietario. Otros nuevos integrantes son Gioconda Belli, poeta y voz crítica del régimen como suplente de Carlos Tunerman, Noel Valdés, exmiembro de la resistencia nicaragüense y exreo político, como suplente del exreo político de Masaya, Yubranc Suazo, María Eugenia Alonso, participante de la campaña de la Unión Nacional Opositora en 1989, quien suplirá a José Palé. Milton Zamora, activista de derechos de la niñez en Huaspam y Puerto Cabezas, será suplente de Daisy George. Y Sergio León, periodista y director de Radio La Costeñísima en Bluefields, suplirá a Marvin Hodgson.
En un comunicado, la organización manifestó que la integración de nuevos representantes es en aras de consolidar la presencia de víctimas de la represión del régimen y de diferentes fuerzas democráticas. La Coalición Nacional informó este miércoles de una reunión que sostuvo con miembros del Partido Liberal Constitucionalista, PLC. Tras la reunión, miembros del partido dijeron que continuarán siendo parte de la Asamblea Nacional, aunque la ciudadanía ha tildado de colaboracionistas a los partidos que se mantienen en ese poder del Estado, dominado por diputados leales al régimen Ortega Murillo. Aseguraron además que llevarán a la Asamblea una propuesta de reforma electoral consensuada con actores de la oposición, aunque todavía no dan respuesta sobre si integrarían la Coalición Nacional Opositora. Nosotros vamos a hablar con todos aquellos movimientos, partidos políticos que quieren la unidad. Nuestras bases del PLC nos han dicho a grito partido, queremos la unidad. Miembros de movimientos opositores han expresado que las bases de los partidos políticos tradicionales como el PLC pueden ser parte de la coalición opositora, mas no los líderes o actores políticos señalados como corresponsables del deterioro de la democracia en el país. María Fernanda Flores, diputada del PLC y esposa del expresidente Arnoldo Alemán, condenado por actos de corrupción y creador de un pacto político con Daniel Ortega, contestó sobre la permanencia de Alemán en ese partido. Arnoldo Alemán va a permanecer dentro del PLC como presidente honorario. Eso no implica que él es el que está tomando decisiones o es el que está liderando el partido. Y uno de los temas que se van a discutir rápidamente con ellos, con el PLC y con todos los partidos que quieran ser parte de la coalición, son primero un código de ética, un protocolo de entendimiento de cómo nos vamos a relacionar y cómo vamos a hacer acuerdos que podamos y que debamos cumplir, pero también algunos hechos que le muestren a la población que definitivamente estamos poniéndonos al lado del pueblo y no cerca del régimen. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, vean los clásicos de esta semana. En esta ocasión les presentamos la biografía del poeta Ernesto Cardenal, un grande de la cultura nicaragüense que recientemente cumplió 95 años. Eso es todo por ahora. Gracias por haberme acompañado aquí en El Reporte. Nos vemos pronto. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy. Y ahora vamos al tema del cobro de impuestos por parte de la Alcaldía de Managua. Veamos lo que nos dijo Celín Figueroa, el único concejal por el Partido Ciudadanos por la Libertad en el Consejo Municipal. Celín, gracias por estar en este programa. No, gracias a ustedes por la invitación. Hay un clamor general de la población de que la Alcaldía de Managua está haciendo cobros exagerados en el impuesto de bienes inmuebles. ¿Qué es lo que está pasando si la tasa del impuesto se mantiene igual? ¿Ha habido acaso una revalorización de los avalúos de los inmuebles? Bueno, la Alcaldía en el plan de arbitrio dice que solo tiene que cobrar el 1% sobre el valor catastral. En este caso, pues el discurso de la alcaldía puede ser que no está cobrando más, pero implícitamente puede ser de que haya una revalorización catastral y entonces haya una nueva tabla que Catastro Nacional, que es el que lo autoriza, se lo pasó a la municipalidad para entonces ahora estar cobrando en función de esa nueva tabla. Pasa también que esta tabla debió ser presentada en el Consejo Municipal, sin embargo, pues no ha sido presentada, ¿verdad? Los dos años que tenemos de estar ejerciendo la función municipal, pues no he visto que la alcaldesa haya presentado una nueva tabla. ¿Están obligados por ley a presentar esa tabla? Definitivamente tiene que pasar por el Consejo y luego la alcaldesa tiene que presentarlo a la Comisión Nacional de Catastro para que sea una nueva revalorización. Por ende, pues puede ser, sabemos la corta información que estos funcionarios dan, es evidente pues que no les conviene sacarlo y no lo han hecho público, pero esa es mi percepción, que hay una nueva revalorización y la tabla ha cambiado. ¿Existe algún estimado de cuánto puede haber incrementado esa revalorización? Hay personas que hablan que le han duplicado el pago definitivo del IBI, otros hablan que ha sido triplicado.
Sí, definitivamente son casos que pueden pasar porque está a discreción de Catastro Municipal poder revalorizar las propiedades en virtud pues, de varios factores técnicos. Por ejemplo, si la alcaldía hizo una inversión o una mejora en torno a esta propiedad, entonces esto adquiere plusvalía y entonces básicamente este está siendo el aspecto técnico que están revalorizando las propiedades y ahí donde entonces están incrementando los costos. El presupuesto de ingresos y gastos que aprobó la alcaldía este año tiene un incremento considerable, pero depende primordialmente de los ingresos no ordinarios, es decir, de las transferencias del Estado, de préstamos internacionales. ¿Eso tiene algún sustento? Es decir, ¿esas transferencias, esos préstamos están contratados por la alcaldía? Definitivamente, en un inicio yo brindé unas declaraciones, yo dije que este presupuesto actual, que son 7.300 millones de Córdoba, nunca antes visto, es muy fantasioso, ¿verdad? Y es para enviar un mensaje de normalidad, pues todo el discurso que tiene esta administración. Sin embargo, pues lo comparamos con el año anterior, que está previsto cerrar en 3.900 millones de Córdoba. Entonces, vos comparas 3.900 con lo que se ejecutó a 7.300, casi están duplicando el presupuesto. Entonces, es burlarse de la inteligencia de los managua, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo justifican técnicamente ellos? Bueno, están echando mano al presupuesto general de la República con las transferencias y adicional a eso, están agarrando presupuesto del INBUR, que es el Instituto de la Vivienda, para inyectarle fondo a la municipalidad y este pueda ejecutar su programa político Bismar Martínez. Entonces, eso es lo que le está dando sustento a este presupuesto de 7.300 millones. Pero bien, yo tengo dos hipótesis en esto o dos escenarios. O en el transcurso del año se hacen recortes presupuestarios como los hemos hecho en los dos años anteriores o posiblemente venga un aumento de impuestos. ¿Dónde afirmo esto? La Asamblea, al inicio de este año, en su agenda, puso de que van a ver si crean la ley de rótulos. Entonces, a mí me llama la atención que toquen la ley de rótulos, porque actualmente la ley de rótulos está administrado por el plan de arbitrio. Al crearse esta ley de rótulos, van a tener que tocar el plan de arbitrio. Y ahí eso va a ser una caja de Pandora para entonces tocar el resto de los rubros de los impuestos. Pero en el resto de los rubros, es decir, en los ingresos ordinarios, donde esté el IBI, el impuesto de rodamiento, el impuesto de ingreso, hay un incremento aproximadamente del 11%. Es un incremento considerable, tomando en cuenta que la economía tendrá este año una nueva recesión de menos 1.2%, según el Fondo Monetario, es el tercer año de recesión económica. Totalmente, y eso se comprueba incluso con el IMI, que es el impuesto sobre ingresos, ¿verdad?, que ha decaído en un 9% dos años consecutivos, o sea, que venimos en picada. Y esto te mide un poco la economía formal de la capital. Entonces, si viene cayendo, no sé cómo ellos están planificando ese aumento en los ingresos ordinarios. Y esa es la razón por la cual yo creo que puede ser que venga un aumento de impuestos y la alerta va a ser cuando toquen la ley de rótulos, que van a tener que tocar el plan de arbitrio. El otro reclamo que hacen muchos ciudadanos y también algunos empresarios es sobre la forma en que se están haciendo el cobro de los impuestos a través de bufetes de abogados, a través de cobros judiciales y en otros casos eliminando lo que establece la ley de la prescripción de dos años en el pago del IBI. Sí, definitivamente aquí quiero iniciar con... sabemos que la cultura del no pago la inició este partido para boicotear la administración de los gobiernos anteriores. Entonces se agarraban del artículo 71 de la prescripción a los dos años, ¿verdad? Pero en el artículo 72 habla de que puede ser interrumpida por un cobro judicial o cuando ha sido notificado.
Entonces ellos actualmente se están agarrando de este artículo 72 porque como ha sido notificado o porque te ha llegado un cobro judicial, entonces se interrumpe, si debes 10 años, entonces no se interrumpe pues realmente. Te van a cobrar los 10 años o los 20 años, lo que tengas en cuenta. Pues, y eso es parte de la cultura del no pago que ellos incentivaron cuando estaban desde la oposición. Entonces, ahora esta es la consecuencia de ciudadanos que no honraban ese deber que tenían con la municipalidad, y ese es un poco del tema del problema. Pero, bien, sí puedo aceptar de que hay abuso en este momento de la municipal en virtud de la crisis que tiene para captar fondos, y es ahí donde ellos se aprovechan con sectores, principalmente de sectores medios, y están echando manos para captar más fondos y poder sustentar un poco el tema de su presupuesto y esta crisis que está teniendo la alcaldía de Managua. ¿Qué recursos tienen los ciudadanos para defender sus derechos? ¿Pueden interponer recursos ante la alcaldía? ¿Es confiable este mecanismo de presentar recursos? De hecho, la Ley 40 te permite recurrir ante el Consejo Municipal, que es la última instancia para apelar o hacer una nueva revisión de su reclamo. Sin embargo, actualmente no hay confianza porque tenemos un consejo donde la correlación de fuerza es bastante a favor de ellos, con 72 concejales de los 80 existentes en el consejo. Y pasa que pues nosotros como oposición definitivamente no hay incidencia o no hay eco a estos reclamos, porque definitivamente tenemos que ver que hay una orientación política a todas las multas o a todas las imposiciones de tasas que se les haga al ciudadano, cobrársela, y van con todo en ese sentido. O sea, ¿los contribuyentes están manos arriba? Definitivamente en este momento están manos arriba. La mayor cantidad de apelaciones que han llegado al consejo, puedo asegurarte que no le dan lugar. Al final se le impone la multa y más bien mandan al ciudadano a términos de 30 días que se ponga al día con la dirección de recaudación. Eso es lo que dice el concejal de la alcaldía de Managua por el Partido Ciudadanos por la Libertad, Celín Figueroa. Continuamos hablando sobre este tema y para analizar las alternativas que tienen los ciudadanos para hacer valer sus derechos, entrevistamos al doctor Julio Francisco Báez, experto en derecho tributario, y esto fue lo que nos dijo. Julio Francisco, gracias por estar en este programa. A la orden, Carlos Fernando. El país está iniciando el tercer año de recesión económica consecutiva y la gente se está quejando de que hay un incremento en los cobros de los impuestos de la alcaldía de Managua. ¿Cuál sería la lógica económica o jurídica de la alcaldía en esta campaña recaudatoria? Bueno, aparentemente lo que se pretende por las acciones inconstitucionales realizadas es una recaudación extraordinaria. Bueno, pero también la lógica dice de que esa recaudación es hija del avalúo, y el avalúo este año, según la ley de catastro fiscal que tiene que realizarse cada 2 años, tendría que indicar que nos vamos a la baja, porque un bien inmueble que paga el 1% y vale 1.000, ese bien inmueble ahora ya vale 600 o 700 o 500, según estudios con seriedad económica, inmobiliaria, de que ahora vale menos. Entonces, en otras palabras, la buena noticia, técnicamente hablando, es que un bien inmueble tiene que valer menos, y por consiguiente el avalúo es menor, y el 1% le cae a un valor de la propiedad menor. Hicieron lo contrario. Hace un momento en este programa entrevistamos a un concejal del Partido Ciudadanos por la Libertad en la alcaldía de Managua, y él decía que nunca se ha presentado ante el Consejo Municipal una revalorización de los avalúos catastrales. Sin embargo, la gente dice, me están cobrando el doble o me están cobrando el triple aplicando el mismo 1% del impuesto. ¿Debe la alcaldía presentar esa tabla de ajuste si es que existe? Constitución política, el principio de publicidad. Cualquier medida institucional de interés público tiene que ser divulgada y conocida por la ciudadanía. Primero. Segundo, si no lo hicieron en ese periodo,
tienen, y esto es interesantísimo para los contribuyentes, tienen que tomar en cuenta que su notificación en el 2018 tenían que haberlo hecho para afectar el 2020. ¿Por qué? Tienen que notificar el año, el fin del año anterior que va a ser aplicable en el año 2019. El impuesto de bienes inmuebles tiene que comenzar el 1 de enero del 19 con las reglas del juego de la notificación, incluido el avalúo. Termina el 31 de diciembre del 2019 y en el primer semestre del año, en los dos tantos que dice, primer trimestre, segundo trimestre, 50% de pago del IBI, aplica la notificación que se recibió a finales del 18 y que rigió en el 19. ¿Qué pasó aquí? Aquí lo que pasó es que se notifica el 18, 20, 25, 26 de diciembre 2019 y te dicen, bueno, señor, usted me va a pagar a partir del 1 de enero conforme a este avalúo. Una absoluta inconstitucionalidad donde, por así decir, permítame el término, ¿verdad?, antitécnico, se están robando un año para el contribuyente. Y ese es un invento, un avalúo que tendría que ir, insisto, a la baja. Ahora, estos asuntos valen la pena. ¿Existe algún precedente en situaciones de crisis que ha vivido el país en el que el precio de los inmuebles se cae por situaciones económicas, por otro tipo de circunstancias, en las que el catastro reconozca esa realidad? Sí, existen dos que son razones históricas, donde se aplicó la razonabilidad, desgraciadamente, en tiempo del somocismo y en los años de la revolución, en dos situaciones. Una, el terremoto de Managua, el 72, incluso una suspensión de pago por la obvia razón de la destrucción de la capital, entonces no iban a cobrarle a las casas que sobrevivieron. Ok, y la otra es en el caso de la revolución, después de una guerra de más de 2 años, entonces dice, se queda suspendido también esto, y los avalúos se mantienen incluso por apelaciones, solicitudes, habían reconsideraciones. Este es el primer caso de una crisis trascendental que estamos viviendo, la niegue quien la niegue, ¿verdad?, donde va incrementándose el pago de un impuesto por esa recaudación. No existe otra evidencia de que la recaudación está guiando la violación de los derechos de los contribuyentes. ¿Puede la alcaldía alegar de que existe una cultura de no pago del impuesto de bienes inmuebles y que simplemente pues están haciendo valer la ley? Que lo aduzca, está en su derecho, pero que actúe conforme a la ley. Ese es el punto. Efectivamente, existen pagos de bienes inmuebles ridículos, pero que actúen de conformidad. Existen 6 leyes que rigen esto. Puede parecer hasta divertido. El promedio de estas leyes que vamos a mencionar rápidamente, que tocan con el impuesto de bienes inmuebles, algunas específicas y otras hasta penales, es de 23 años, de un cuarto de siglo prácticamente. Entonces, ese enjambre de leyes, normas, algunas partes obsoletas de esas leyes, como la reforma constitucional del periodo Doña Violeta en 1995, que dijo, esto que nació por decreto se convierte en ley. Entonces ahí se ordenó y nadie más puede tocar estos decretos porque son ley. ¿Qué ocurre? El caso de la prescripción, que 2 años dice la ley, salvo que hubiera notificado. Ahí se interrumpe la prescripción, es cierto, pero no han notificado, porque si no, no estarían robándose un año. Vuelvo a usar el término con la disculpa de que no es técnico, pero quiero hacerlo gráfico y didácticamente. No estarían inventando un año después, a posteriori. Quiere decir esto que no notificaron. Entonces, te dicen, no hay prescripción. Volvemos al principio de publicidad. Pero ¿dónde está la disposición? Es interna de la alcaldía. Y punto. Y se impone y ya no vale la prescripción. Se cobra hasta entre 10 y 15 años o entre 10 y 5 años. Se desconoce. Entonces, eso se multiplica. Eso es sideral lo que están cobrando. Y no hay ninguna razón. Ahora, sobre eso que vendría, recursos de ley. Y aquí vienen las 6 leyes que le voy a decir. Primero, la vía administrativa. Está la ley de municipios, están los planes de arbitrio, está la ley de bienes inmuebles. Y te dicen, vos tenés recursos, el de revisión y el de apelación. Usted lo interpone el recurso. Ahora ya no aceptan. ¿Quién va a resolver esos recursos? El Consejo Municipal está controlado por una maquinaria política
del partido de gobierno que simplemente están ejecutando órdenes? ¿O acaso hay autonomía en el Consejo Municipal para valorar los recursos de los ciudadanos? Nunca, no existe, pero no lleguemos hasta ahí, Carlos Fernando. Antes existe una situación cómica, y es de que mi recurso, mi carta de reconsideración, no necesariamente recurso, el error de que yo demuestro que pagué en octubre y con recibo de la alcaldía, en una carta no se recibe. En este momento, en la alcaldía de Managua, por reclamos municipales, por cobros indebidos, no se reciben las cartas. Entonces, el principio de petición que la Constitución Política consagra, te lo niegan. Esto yo quiero insistir. No es que interpuse el recurso y de manera sesgada me lo rechazaron, sino que, y entonces te vas al amparo y todo, sino que se da esa situación de que no te reciben tu derecho a realizar peticiones. Es un extremo esto, es un extremo. Estamos hablando hasta ahora solamente del impuesto de bienes inmuebles del IBI, pero en el presupuesto de la alcaldía, en materia de ingresos ordinarios, se proyecta para este año 2020 un incremento por encima del 11%, casi 400 millones de Córdoba. Ahí va incluido el impuesto de rodamiento. El impuesto de ingresos, que es quizás la principal fuente de ingresos que tiene la alcaldía en este rubro, ahí hay licencias, ahí hay multas, es decir, hay un incremento en todos los rubros relacionados con los impuestos y no solamente con el IBI. Aquí existe una transgresión constitucional monumental y es lo siguiente. Todos los cobros, voy a ser absoluto y puedo preocupar, salvo el IBI 1% y el impuesto de bienes inmuebles, de tasas por servicios, son ilegales. Son ilegales. ¿Por qué? Porque en 1995 se fijó, quedó anclado, salvo cambio de la Asamblea Nacional, todas las tasas, porque las tasas no son tributos. Entonces la basura se está inventando. Como estaba, tenían que haberla reformado. Entonces, lo que se está haciendo es una legislación tributaria obsoleta que establece pagos por servicios que hay que honrarlos. Pero pagos por servicios que, como quedó esto alcanzado, entonces lo que está haciéndose es invento. Ni siquiera por el Consejo Municipal, si un funcionario declaró. Entonces lo que están haciendo es que todo lo que se está cobrando, fíjense, esto es curiosísimo, este rodamiento obedece a parámetros y tasas que son tributos que no puede cambiar la alcaldía de Managua. El impuesto de los ingresos municipales tiene una correlación directa con el nivel de actividad económica. Es decir, la actividad económica ha decrecido 2 años seguidos y vamos al tercer año consecutivo. Ese ingreso, ese impuesto, el resultado de ese impuesto debería tener una reducción como lo tuvo el año pasado. Sin embargo, en la proyección de este año aparece un incremento. Sí, pero a eso se agrega de que el impuesto municipal sobre ingresos tiene unos aditamentos que discrecionalmente se le han puesto que lo aumentan el cobro. Ejemplo, te dice la alcaldía de Managua en el plan de arbitrios de que no paga el impuesto municipal sobre ingresos la venta, por así decirlo, un ejemplo, de un bien inmueble que no forma parte del giro de la actividad de esa empresa. Ejemplo, una fabricante de medicamentos que vende un terreno. El ingreso de ese terreno no tiene que pagar el impuesto de bienes inmuebles. Dice el plan de arbitrio. Dice, no paga todo. Entonces el impuesto municipal sobre ingresos, que es un impuesto a la renta bruta, diferente al impuesto sobre la renta de la DGI, que es un impuesto a la renta neta, que puedes deducirte costos y gastos. Entonces, el impuesto sobre la renta bruto del municipio es una grita que tiene que cambiarse cuanto antes. Y a eso se suman estos criterios que le ponen adorno negativo al impuesto municipal sobre ingresos. Y a eso sumemos, no viene al caso, pero sí tiene una familiaridad, una capilaridad. Y es que el impuesto sobre la renta de la DGI observó un cambio dramático con el pago mínimo definitivo. Y esto del 1 al 3 o del 1 al 2 subió, que esto está descalabrando a las empresas. Es algo que no tiene sentido técnico y que se asustan dentro y fuera del país. Entonces, ¿te afecta el impuesto de la DGI, llamémosle, pago mínimo definitivo? Toca con los ingresos municipales. Estamos hablando ya de la acción de la DGI. Por otro lado, los impuestos municipales
esta acción que alguna gente llama ya terrorismo fiscal, otros dicen, bueno, aquí estamos frente a una desesperación del Estado de recaudar, es una acción indiscriminada hacia toda la economía, digamos, formal, o es una acción selectiva con nombre y apellido dirigido a empresas, a personas en particular? Bueno, esto, según nuestra experiencia, dice que no hay un tiro como expuesta. Esta es una política donde, curiosamente, paga todo el mundo. Paga Azul y Blanco y no Azul y Blanco, porque son las casas de habitación de Nicaragua. Comenzar a discriminar está como difícil. Entonces, ¿qué es lo que deriva de este asunto? Que ese cobro tiene que tomar en cuenta, y aquí yo quisiera insistir, el respeto a 6 leyes. Yo voy a citar la última porque puede parecer hasta muy, hasta exagerada. Planes de arbitrio, impuestos sobre bienes inmuebles, ley de catastro, ley de solvencia, ley de municipios. Todo eso va en una misma dirección. Advierto, tienen un cuarto de siglo de vigencia, unos más, otros menos, pero ese es el promedio. Pero en lo esencial para este problema que vive Nicaragua, ahí está la normativa. Hay muchas cosas obsoletas, pero las vigentes para este caso sí están. Conclusión. No comulgaría tanto yo con que está exacerbado el cobro. Sí, ahí termina. Que es mayor pago de impuestos. Evidentemente toca la bolsa y dejémonos de teoría jurídica, dice el contribuyente. Me toca y tengo que pagar más. Pero lo esencial es que tengo que pagar más, no con bases legales, ni siquiera mínima. Voy a pagar más por un abuso de la ley, por una violación de la Constitución. Y eso es fundamental a tener en cuenta. Yo he escuchado a organizaciones gremiales que dicen que están esperando a contribuyentes agredidos, pero que nadie quiere dar la cara, que no la den. Las organizaciones gremiales tienen que dar la cara por todos, no van a dar testigos. No, tienen que abanderar esa causa, con independencia de que los contribuyentes no vamos a bajar la cabeza. ¿Cuál es la causa? La causa es, vos decías, presentar un recurso de petición o un recurso ante el Consejo que no es aceptado, o alguna gente dice no pagar, o no pagar no es una opción porque van a ser intervenidos de manera penal por el Estado. Es decir, estamos en una situación de crisis de los contribuyentes. De ahí la acción gremial. Ejemplo, y esto es tal vez uno de los puntos más importantes, Carlos Fernando, que me sugiere tu comentario, tal vez de los más importantes, y es de que la vía administrativa, que ya no me la reciben, ¿verdad?, es un camino que debo transitar. Si esto no funciona, yo estoy renuente, yo apelo. Y si yo apelo, hay una vía judicial, que es el recurso de amparo. Pero no pueden notificarme el 18 para que paguen en el 19, jamás. Y me están diciendo en el 7 de enero, si no paga, cae preso. Y lo escriben así, grotescamente, ¿verdad? Y el caer preso significa que te citan por la vía penal, mientras vos tenés un recurso administrativo. Y por la vía penal pueden hasta ordenar una retención preventiva tuya. O sea, aquí está ya un asunto de un abuso tributario que no tiene precedentes en Nicaragua. Entonces, por la vía penal te dicen, bueno, o pagá. Y aquí ya no hay proceso, ya no hay Estado de Derecho. Esas 6 leyes que tienen fuerza no se han cumplido. 5, porque la sexta es la que habla de las sanciones. Aquí se está cobrando y se está pagando. Hay gente que no tiene por dónde, porque tiene que obtener la solvencia. Y te dicen, no, fíjate que no te doy la solvencia por impuesto municipal sobre ingresos. ¿Por qué? Porque no has pagado el impuesto de bienes inmuebles. Y la ley de municipios dice, la solvencia municipal del impuesto de bienes inmuebles se otorga cuando se pagó el impuesto de bienes inmuebles. No es la solvencia una obligación del pago de bienes inmuebles de todos los otros impuestos. Otra barbarie que se está haciendo. Una última pregunta. Las proyecciones del presupuesto están enfocadas en ese incremento en los ingresos ordinarios, pero en un incremento mucho mayor de los ingresos extraordinarios que se derivan de las transferencias del gobierno y del presupuesto de la República a la Alcaldía de Managua y también de préstamos o de donaciones externa. La pregunta es realista en estas circunstancias de crisis que vive el país que la alcaldía pueda compensar la caída de los ingresos originados en los impuestos por estos otros fondos? Todo apunta de que esto es una contradicción. Es imposible,
pensar en incrementos, salvo, y aquí viene, una señal que yo observo del presupuesto hacia el alza, aunque sea 10 o 15 o 20%, no importa, es de que ahí está, digamos, la señal de que podría ser a través de cobros discrecionales, como esto. O sea, el pago de bienes inmuebles de este año, segurísimamente, como aparece, yo no creo mucho en las cifras de lo que notifican, pero bueno, da la idea, ¿verdad?, del incremento del pago este año por toda esta situación de presión brutal. Pero no quiere decir esto de que ese aumento del próximo año vaya a depender de factores bien presupuestados, digamos. Esto es una potencial posibilidad y tentación de nuevos cobros discrecionales. ¿Esto que está pasando en Managua tiene alguna réplica en otros municipios del país o un fenómeno específico solamente en la capital? Son dos planes de arbitrio. El plan de arbitrio del municipal, de todo que rige a todos los municipios, eso tiene en sus temas unos 32 años. Revolución Sandinista 88-89. Y el otro, que es el de Managua, que reformó a Alemán siendo alcalde y que el Ejecutivo le aprobó. Ese tiene 29 años. ¿Qué pasa con esos dos planes de arbitrio? De que todos los cobros, toda la vigencia de ellos, está determinada por otras leyes que me gustaría, ya las he mencionado muchas veces, pero debería de precisarlas. La ley de municipios. La ley de municipios establece derechos para recurrir, para impugnar. La ley de catastro, cómo hacer los avalúos de las propiedades, no discrecionalmente. No, si lo hicimos bien, publíquelos y queremos conocerlo. Después tenemos la ley de catastro, que lo precisa, pues eso que decíamos. Después tenemos la ley de solvencia municipal, la arbitrariedad de cobrar por todo al que solo pague el impuesto de bienes inmuebles, te paran todo, ¿verdad? Y aquí, pues, yo quisiera llamar la atención de que esto no puede quedar impune, ¿verdad? En estas condiciones es imposible, pero aquí no puede quedar impune. Este es un asunto que está afectando la economía, no solo las casas de habitación, sino que la actividad corporativa nacional, la inversión nacional se desestimula. De 5 días antes me avisan lo que tenían que avisarme un año atrás. Y aquí se estaría cometiendo. Yo lo traje porque como es tan delicado, lo único que traje para apoyarme en esto es un artículo que voy a leer, Carlos Fernando, si me permitís. Yo creo que no es más de 30 segundos. El artículo 455 del Código Penal tipifica el delito de exacciones. ¿Qué quiere decir eso? La autoridad, funcionario o empleado público que abusando de su cargo exija o haga pagar derechos, tarifas, aranceles, impuestos, contribuciones, tasas o gravámenes inexistentes o en mayor cantidad a la que se señala la ley, será sancionado sin perjuicio de los reintegros a que esté obligado. Es patrimonial, es personal la obligación, de 2 o 6 años de prisión. Es bien delicado esto. ¿Ante, ¿verdad?, quién van a recurrir los ciudadanos? ¿Ante este gobierno o después que hay un cambio político frente a este tipo de abusos en las exacciones? Mira, tu acusación ni la reciben, ¿verdad? Para comenzar, esto tiene que ser un reclamo que tiene que esperar mejores tiempos, pero no tiene que ser olvidado, jamás. Dice, y 2 o 6 años de prisión e inhabilitación por el mismo periodo para ejercer el cargo de empleo público. Es delicadísimo el cobro de impuestos cuando no corresponde. Y aquí hay un enjambre de violaciones legales que tocan con la Constitución, principio de constitucionalidad, principio de negación de la justicia. Termino, un detallito, me lo estaba comiendo a raíz de tu pregunta. Están exigiendo un adelanto del pago que están cobrando. Eso se murió hace 20 años. Que es lo que se llama el latinazo, solve e repete. Quiere decir, pague y después reclame. Carlos Fernando, usted debe 100 mil córdobas, pague. Si gana, se lo devuelvo. Uh-huh. Eso es mala palabra ya, casi universalmente, y en Nicaragua. No se puede adelantar un cobro que está tramitándose por impugnación. Eso es lo que dice el doctor Julio Francisco Báez, experto en derecho tributario, y la pelota prácticamente está ahora en la cancha de los gremios empresariales, de los contribuyentes y las agrupaciones que están promoviendo un cambio político para salir de la recesión económica. Continuamos con Daniel Rodríguez Moya, director de la película Patria Libre para Vivir. Hola a todos, soy Camilo Egaña, CNN en Español.
Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nica en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, se evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? El próximo lunes se estrena en París, Francia, la película Nicaragua, Patria Libre para Vivir, una producción del periodista y poeta español Daniel Rodríguez Moya sobre el estallido de la rebelión de abril en 2018 y 2019. Para la producción de este documental, el periodista Daniel Rodríguez y su equipo filmaron en Nicaragua durante más de 3 semanas en agosto de 2018 y posteriormente en Costa Rica. Realizaron más de 40 entrevistas con protagonistas y testigos de las protestas contra la dictadura para producir esta película de 1 hora y 53 minutos de duración. Y antes de conversar con el director de la película, veamos algunas imágenes de Patria Libre para Vivir. Quienes tienen el poder tergiversan la realidad e intentan a toda costa imponerse, agrediendo verbalmente, intimidando, encarcelando injustamente y hasta torturando. ¡Mandan a matar al pueblo! Nunca me imaginé que llegara al extremo que ha llegado de genocidio y de crimen a que ha llegado. El régimen de Ortega es insostenible. Alguien que se quiere quedar en el poder a toda costa se aparta de la idea de izquierda que todos tenemos, que es una idea idealista y ética. Lo que nunca nos imaginamos era que fueran capaces, ¿verdad?, como cualquier dictadura fascista, ¿verdad?, a llegar a ser un pogrom, ¿verdad?, porque eso fue lo que se desató, pues, una cacería y una matanza impresionante. Las amenazas son reales y creo que el señor me necesita vivo. ¡Cúbrame! ¡Nicaragua libre! Se cansó, pero hoy lo tomamos. De que lo tomamos la policía, hoy la tomamos. El intento de golpe de Estado que hemos vencido en Nicaragua es fruto de ese intervencionismo y nos ha dejado graves daños y secuelas. Y no estén demandando a esta secta satánica golpista. Esas malas vibraciones, esa maldad, esa perversidad diabólica. Me hacen culpable, dice, de que yo fui quien levanté al pueblo. Mi historia no es la única de una muchacha con cáncer que está luchando contra el dictador, no soy la única. Hay cantidades de nicaragüenses desaparecidos. Armas de alto calibre con las que incluso atacaron el recinto universitario, estando nosotros dentro. Había una cantidad de dinero para quien se deshaciera de mí. Daniel, ¿qué te propones contar con esta película? ¿Es una denuncia de la represión en 2018 o una mirada histórica sobre Nicaragua? Es una denuncia de esa represión, pero mira hacia la historia, porque si no miramos hacia la historia y si no miramos a la historia más reciente de Nicaragua, no se puede entender, creo, lo que empieza a ocurrir el 18 de abril de 2018. Una denuncia que trata de ser objetiva, aunque no neutra. O sea, yo soy de los que piensa que el periodismo debe ser siempre objetivo, pero que la verdad no es neutra y que hay que tomar partido muchas veces, y el caso de esta película desde luego que toma ese partido por lo que yo considero que es una causa más que justa. Yo llevo muchos años tratando de conocer, dedicándole mucho esfuerzo a Nicaragua, a conocer la historia, la sociedad, la cultura nicaragüense. Ahora, precisamente, va a coincidir, estando el 1 de febrero en París, ese día hará 15 años que yo visité por primera vez Nicaragua y que empezó mi historia de amor con Nicaragua, que yo le llamo, y todo este tiempo
he estado dedicado a conocer más en profundidad a Nicaragua. Dediqué mi tesis doctoral a la cruzada de alfabetización y a los talleres de poesía de Ernesto Cardenal. Y cuando arranca todo el 18 de abril, cuando comienzan las primeras revueltas, las protestas por el Seguro Social, que ya venían y venía siguiendo yo también de Indio Maíz, intuyo que ahí está pasando algo distinto, que no se trata de unas protestas más, de que está pasando otra cosa, que quizá esté sucediendo eso que a ti mismo te dijo Fernando Cardenal en aquella entrevista, que además recupero para la película, cuando te dice: los jóvenes volverán a las calles de Nicaragua a hacer historia. Pienso en ese momento en Fernando Cardenal, pienso en Claribel Alegría cuando me decía que Nicaragua necesitaba una revolución, pero pacífica, lo Gandhi, y me doy cuenta de que está pasando. Y yo no quiero que me la cuenten, quiero estar allí, quiero verla con mis propios ojos, y quiero contarla yo. Así es como surge. Durante esas semanas que estuviste en Nicaragua, ¿qué fue lo que más te impactó a vos como periodista español? Que quizás no captamos los periodistas nicaragüenses que hemos estado inmersos en esta crisis prolongada. Tú piensas, Carlos, que yo no soy un periodista de zona de conflicto habitualmente. Mi trabajo periodístico habitual en mi ciudad, en Granada, pues tiene más que ver con la actualidad local y demás. Y lo más arriesgado que yo he estado en mi vida ha sido en el ayuntamiento de mi ciudad. Entonces, claro, lo que a mí me impacta es que llego a una Nicaragua que yo conozco bien, que es una Nicaragua muy distinta a la de que llegaba habitualmente a ver a los amigos, a ver a la familia. Para mí Nicaragua significaba el lugar donde yo me encontraba feliz realmente, y de repente encuentro una Nicaragua sitiada por el miedo, en el que los paramilitares están patrullando las calles constantemente, en la que la gente está escondida, en las que los comercios están cerrados, en las que no hay hoteles abiertos, no hay restaurantes, no hay nada, y la gente además tiene miedo, tiene pánico. Y claro, ese es el primer impacto fuerte que yo me encuentro. Estoy en mi Nicaragua de siempre, pero no tiene nada que ver con la Nicaragua que a la que yo adoro siempre regresar. Y ese es el primer shock, ¿no? ¿Tuviste algún impedimento de parte del régimen para filmar aquí en Nicaragua? Fue de manera clandestina, absolutamente. Si yo llego a pedir autorizaciones, llego a presentar un proyecto como se debe legalmente hacer, no habría podido hacerlo nunca, eso lo tenía claro. Entonces todo se filmó de manera absolutamente oculta, clandestina, sin el apoyo de muchas personas, ahí de muchos amigos en Nicaragua, jamás habría sido posible hacerlo. Y eso me permite contar la historia de una manera distinta a haber solicitado unos permisos que seguramente nunca me habrían otorgado. Se corrieron riesgos, obviamente, porque este tipo de cosas, evidentemente, uno no está en riesgo cero, pero también intentamos ser responsables y no arriesgar más allá de lo que en cada momento podía ser lo más prudente, ¿no? La prudencia siempre estuvo ahí, aunque es cierto que hubo momentos complicados y sobre todo al final que tuvimos que irnos del país antes de lo previsto por una información muy fidedigna que nos llegó de que nos habían interceptado, ¿no? Dicen que una imagen vale más que mil palabras. ¿Cuáles son las imágenes más poderosas o imperecederas de Patria Libre para Vivir? Bueno, a mí hay muchas imágenes en esta película que me impactan. Muchas miradas también, ¿no? Cuando miro la mirada limpia de personas, y pienso, por ejemplo, en doña Chica Ramírez, ¿no? A la que tuvimos que llegar de manera absolutamente clandestina a una casa de seguridad donde en ese momento estaba oculta. Esa mirada limpia y honesta, ¿no? Y esas imágenes, por un lado, me impactan. Luego, evidentemente, las imágenes de violencia que se producen desde 2018, pues hay escenas que jamás podré olvidar. Yo recuerdo de lo que nosotros filmamos allí, ir con el doctor Alejandro Lago a Ciudad Sandino a curar a un pobre chaval que le habían agujereado la espalda con un AK-47, y llegar con él, ver esa cara de sufrimiento y ver la valentía de ese doctor que altruistamente, como saben, pues llega a curar a las personas que han sido baleadas por el régimen, y esa imagen me impactó. Ahora, esta es una historia que se sigue escribiendo. Algunos de los protagonistas que entrevistaste fueron a la cárcel, otros fueron al exilio. ¿Cómo logra mantener su actualidad Patria Libre para Vivir? A ver, es una historia abierta, obviamente,
porque estamos hablando de un proceso que continúa, que está muy vivo, y la película, hasta el último momento de cerrar la edición, ha estado actualizándose. Lo que pasa es que es verdad que es una historia que se produce en un momento concreto, estamos hablando de que se filma en agosto, pero el planteamiento, la narrativa que tiene la película es mucho más abierta, de tal manera que mañana, pasado, si la situación se revirtiera en Nicaragua, seguiría teniendo actualidad, porque sobre todo viene de una mirada hacia atrás, en un momento presente, pero que mira hacia adelante. O sea, es una película que plantea también qué futuro puede esperarle a Nicaragua y cuál es el futuro deseable cuál es el futuro que esperan pues todas esas personas que han querido estar al frente, que han dado un paso al frente en esta lucha y están arriesgándolo todo, ¿no? Arriesgando lo más precioso que es la vida, ¿no? Pero con algo muy importante, Carlos, y de ahí el título de la película y ese para vivir. ¿Cómo se subvierte la consigna más clásica del sandinismo, ese patria libre o morir, y de repente cambian las tornas y en vez de ese elogio de la muerte, que al final era el patria libre o morir, se subvierte al patria libre para vivir? Es una consigna que está llena de esperanza, ¿no? Desde septiembre de 2018 el país está en un virtual estado de sitio. Ya no hay marchas masivas ni barricadas. Nicaragua prácticamente desapareció del mapa de atención internacional frente al estallido de otras crisis. ¿Cuál esperas que sea el impacto de esta película? Hombre, yo espero que la película pueda aportar ese granito de arena y de volver a poner en el foco, aunque sea un poquito, en los medios de comunicación, que en Nicaragua no está nada normal, que en Nicaragua no se ha arreglado en absoluto, sino que se sigue empeorando día a día la situación. Y es verdad que en Europa tenemos un velo con Latinoamérica que se llama Venezuela. Aquí solamente parece que interesa, por motivos diversos, lo que sucede en Venezuela. Yo espero que la película, de algún modo, pueda resucitar en los medios de comunicación, concretamente en España, por todos los lazos que nos unen, esa crisis que todavía existe, que está más agudizada, si cabe, que está en un momento además muy importante. Yo creo que este 2020 va a ser muy importante para Nicaragua, con situaciones como las que se acaban de dar de la coalición nacional. Entonces creo que en este momento es importante que Nicaragua vuelva a la agenda internacional y concretamente a la europea y a la española. La vas a estrenar en París la próxima semana. ¿Por qué en Francia? ¿Y cuál es el itinerario futuro de las presentaciones? Pues París, Francia, porque me parece que es un lugar con una carga simbólica importantísima, porque estamos hablando de una película que denuncia la violación de los derechos humanos, y Francia es la cuna de la Declaración de los Derechos Humanos, y me parecía que no había un lugar mejor para hacerlo. Un país, además, Francia, cuya democracia creo que es un espejo en el que mirarnos todos, con todos sus problemas, evidentemente. Me gustó mucho la propuesta que me hicieron desde la plataforma SOS Nicaragua Francia, porque no se trataba solamente de proyectar la película en un buen lugar, como en la Casa de América Latina, sino establecer también otras proyecciones con la posibilidad de que se estableciera un debate posterior, contar con personalidades tan destacables como puede ser el profesor Gilles Bataillon, que del Centro de Altos Estudios Sociales de Francia, contar con el apoyo de Bianca Jäger, que va a estar amadrinando la película en el estreno y luego en la proyección del día siguiente, y es por eso que escogí estrenar en París. La película va a tener un recorrido luego y que va creciendo por día y que espero que siga haciéndolo. Volveremos a Francia el 27 de febrero a Montpellier, donde se estrenará en los cines Utopía. En marzo, a final de marzo, nos vamos a los Estados Unidos, donde se va a poder estrenar el primer día en Estados Unidos, será en Miami el 28 de marzo, en el Miami Dade College. Y luego recorrerá varios estados del país norteamericano hasta el 17 de abril, que regresamos a España, porque el 18 no había mejor fecha que el 18 de abril, a los dos años,
estrenaremos con la gente de SOS Nicaragua España, una plataforma en la que me integré prácticamente desde su creación, y estrenaremos en Madrid. Daniel, ¿se podrá ver en Nicaragua en algún momento esta película? Te cuento, Carlos, que si hay algo que yo deseo más y que me ilusiona más es poder llevar yo la película a Nicaragua y estar ahí ese día del estreno para abrazar a un montón de amigos y a los que lo han hecho posible. Pero lamentablemente sabes que las condiciones ahora mismo no se dan, y yo espero que esas condiciones se den más pronto que tarde y poder estrenarla personalmente en Nicaragua. Para mí tiene mucho sentido hacerlo así y no estrenarla pues, de una manera más clandestina, en el sentido de bueno, todos sabemos, si se estrenara ahora una película, pues sería complicado, ¿no? Y para quien organizara ese estreno, pues incluso un riesgo. Entonces yo espero que en algún momento, más pronto que tarde, poder estrenarla yo ahí en Nicaragua. Gracias a Daniel Rodríguez Moya, director de Nicaragua, Patria Libre para Vivir. Continuamos con el homenaje del cantautor Luis Enrique Mejía Godoy, dedicado a las Madres de Abril, que representan el dolor y la demanda de justicia de las víctimas de la represión de la dictadura. Para ella, esta canción de Luis Enrique Mejía, que se titula Ama. Ama los días grises y las noches estrelladas. Ama lo que has perdido, ama lo que has amado. Ama por lo sufrido, ama por lo soñado. Y sin perdón ni olvido, amar amando, ama la vida. Y sin perdón ni olvido, amar amando, ama la vida. Tanto empeño, ama por lo sembrado, ama lo más pequeño, ama lo marginado, ama a los perseguidos y a los encarcelados, y sin perdón me olvido, amar amando, ama la vida, y sin perdón me olvido, amar amando, ama la vida, ama madre de abril, ama madre de mayo. Nadie podrá reprimir tu ternura y tu coraje. Ama por este canto de patria en alborada. Y sin perdón me olvido, amar amando, ama la vida. Y sin perdón me olvido, amar amando, ama la vida. Ama porque amasaste tus sueños y tus derechos. Ama con tus agallas, leona de tiempo completo. Ama con la verdad de lo sobrevivido. Y sin perdón me olvido, amar amando, ama la vida. Y sin perdón me olvido, amar amando, ama la vida. Ama con tu sonrisa, ama con tu mirada. Ama tu patria herida, ama con todo el alma, ama con rebeldía, ama con esperanza. Y sin perdón me olvido, amar amando, ama la vida. Y sin perdón me olvido, amar amando, ama la vida. Ama madre de abril, ama madre de mayo, nadie podrá reprimir. Ama por este canto de patria en alborada. Y sin perdón me olvido, amar amando, ama la vida. Y sin perdón me olvido, amar amando, ama la vida. Y sin perdón me olvido, amar amando, ama la vida.
Y ahora los dejamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola, gente. Para la caricatura de hoy decidí hacer un homenaje a una tira de Casey Green que terminó convirtiéndose en un meme. La tira es parte de la historieta llamada Gun Show, creada por Green. Según sus propias palabras, dice que al momento de hacerla estaba en una lucha consigo mismo, tratando de adaptarse a sus antidepresivos. Quería expresar en el cómic esos días cuando todo va de lo peor, pero estás tratando de ignorarlo. Me pareció la metáfora perfecta para lo que está pasando en Nicaragua ahorita. Cada que hablo con alguien y le pregunto cómo están, la respuesta es un lastimero, ahí vamos, con regusto a desesperación y un fuerte aroma a frustración. Luego ya me cuentan que lo que ganan ya no les alcanza para nada, o que no han podido conseguir trabajo, o que la robadera no se aguanta, o que los sapos de la cuadra lo tienen harto, o que lo desespera lo que tarda la tal unidad. Acaba la plática, hablamos al otro día y sigue la historia. Y no podemos existir así. No podemos quedarnos sentados mientras el país es reducido a cenizas con nosotros dentro. No podemos normalizar la inseguridad y la precariedad contentándonos con buscar trucos para sobrevivir en vez de vivir. No merecemos eso, ni para nosotros ni para nuestros hijos, porque nomás diciendo ahí vamos, no vamos para ningún lado. Ánimo, exijamos a cada uno lo que tiene que hacer, pero exijámonos también a nosotros mismos aportar para hacer algo. Bueno, esa fue la de hoy. Cambio y chao. Así llegamos al final de esta edición. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y nos vemos el próximo domingo en esta semana, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.